Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del Coleccionista de Multiversos. Bienvenidos a una nueva review en el canal. En esta ocasión tenemos la figura de Bane de Nightfall de la marca Mafex, que tenía muchas ganas de analizar. Me ha llegado un poco tarde, chicos. Yo creo que la remesa en Amazon Japón, bueno, pues salieron unas cuantas, ¿vale? Y a mí no me tocó la primera remesa. Y la siguiente remesa que les llegó fue la que me enviaron. Por eso, bueno, tardaron una semana más de lo que debería haber tardado en subirla. Pero bueno, ya la tenemos aquí, chicos. Vamos a analizarla. Es una caja bastante grande. Yo no he visto ninguna caja tan grande en la marca de Mafex hasta la fecha. Es la más grande que hay. Fijaros también, bueno, las imágenes son brutales de la figura. Mucha gente se ha quejado. Hay bastante tema con esta figura. Pero creo que al final ha ganado el que está muy bien, ¿vale? Mucha gente estaba así decepcionada. Pero según se han ido viendo fotos, reviews y demás, la gente se ha ido animando y ha visto realmente que es un figurote. Mucha gente se ha arrepentido de no comprarla y vamos a ver realmente si es verdad lo que se ve en las imágenes, en las fotos y en los vídeos de otros canales. Nada, lo de adelante, lo de siempre, aquí la imagen, luego tenemos aquí Batman con el logo de Nightfall, luego tendríamos aquí la figura con un montón de manos intercambiables y un rostro intercambiable, porque sí, no es una cabeza, es simplemente el rostro, la parte delantera de la máscara que se va a intercambiar y lo vamos a ver ahora. Por arriba pone Batman y por abajo, nada, por abajo lo de siempre, H más 15. Nada, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros al canal, dar a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook. No os olvidéis de mi canal de Telegram, de WhatsApp, de Discord. Sabéis que estamos de ofertas y que tengo un montón de descuentos y cupones. Así que ya sabéis, tenéis que meteros en mi canal de Telegram. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias a todos los miembros por apoyar este proyecto. Y vamos allá con la revisión de este Bane Nightfall. Vale, chicos, pues aquí tenemos fuera de la caja a este imponente Bane. Y sí, y digo imponente, bueno, pues viendo el tamaño que tiene la figura, que está bastante bien, el acabado que tiene, la pintura, el esculpido, todo esto se ve muy bien. Lo vamos a analizar ahora más de cerca, ¿vale? Para que lo veáis vosotros. Pero desde luego que así de primeras, un traje muy clásico, un Bane muy clásico. Hay gente que pedía más el moderno, hay gente para todo, hay gustos para todo. Y al final esto, bueno, pues tenía que basarse en algo, ¿vale? Y se ha basado en Nightfall. Entonces, bueno, también tenemos al Batman, que lo vamos a comparar luego. Vamos a ver un poquito el tema de la escala, el tamaño. Ya sabéis que aquí vamos a intentar medir, ver cuánto mide el personaje y, bueno, pues sacar un poco conclusiones en ese aspecto. Y bueno, vamos a parar ya de dar vueltas a este maravilloso Bane y vamos a acercarnos ahí a su jeta, a su careto, a su cuerpo. Fijaos qué bonito se ve, es que se ve espectacular, chicos. No me digáis que no se ve espectacular. Es increíble, muy, muy bonito. Ahí veis el rostro, la máscara, mejor dicho. Está muy bien pintada. Luego vemos los cables que tienen por detrás con el veneno, que luego se lo van metiendo para estar así de cachas. Vemos incluso el detalle de que no le cierra bien, de lo cachas que está, no le cierra la cremallera. Y es un detalle bastante bueno. El pelito que tiene pintado por todos lados del cuerpo, ¿vale? Está muy, muy bien eso, ¿vale? Pelúo, no tan. Por delante está bastante bien depilado, pero el resto está bastante bien. Y fijaros lo que es la pintura, se ve espectacularmente bien. Muy, muy bien, el culito, muy bien, las botas con ese color glossy, ¿vale? Brillante, que llama bastante la atención y que le queda muy bien con todos los cordones pintados. Y en definitiva, se ve una figura realmente preciosísima. La figura viene con estos dos puños cerrados y, bueno, esta máscara, ¿vale? Con estos ojos así de esta forma. Ahora vamos a ver la diferencia con la otra. Y aquí le hemos cambiado el rostro. Fijaros cómo tiene los ojos como más cerrados, el ceño fruncido y las manos con los dedos separados y muy abiertos. Bueno, para que veáis la diferencia con el rostro, aquí lo tenéis, no tiene nada que ver. Y le da muy buen aspecto a la figura, me gusta mucho, como si estuviera peleando y cabreado realmente. Y aquí le tenemos con estas manos que son como de agarre, están muy chulas, ¿vale? Como más los dedos más como cerrado la mano, ¿no? Y la verdad que se ve muy bien, chicos. Me encanta que vengan con tantas manos intercambiables unas figuras así tan grandes y tan poderosas. Y aquí la tendríamos con los dedos índices levantados, como señalando. Y la verdad que se ve muy bien, chicos. La verdad que mola mucho. Vale, en plan Batman, te voy a reventar. No sé, queda espectacular. Y sí, también viene con las manos de karate, ¿vale? Para que pongas a hacer karate o que haga el salto del ángel, ¿vale? También lo podemos poner en modo salto del ángel, en plan, me tiro. O que pegas y le eches, ¡ay! No sé, mola mucho que tengan tantas opciones, de verdad. Ojalá que más marcas se animaran a hacer tantas manos para dar muchas opciones, sobre todo a la gente que hace stop motion, fotografías y demás profesionales, porque quedan muy bien.
Y por último, estas manos relajadas, ¿vale? Ya con los dedos más extendidos, ¿vale? Más tranquilillo, más diciendo, bueno, pues ya si pongo las manos para abajo tampoco pasa nada así. O sea, no sé, le da, yo qué sé, un rollazo espectacular. Me ha encantado la cantidad de manos, es increíble. Estas ya son las últimas, pero de verdad que muy bien por parte de Mafex en este sentido. Entonces llega el momento de las articulaciones, ¿qué tal mueve la cabeza? Y aquí hay una cosa, chicos, que viene con este, bueno, latiguillo, ¿no? Este cable, pero no va a molestar a la hora de girar hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Sin ningún problema. Hacia abajo, súper bien. Hacia arriba, también bastante bien, chicos. Desplazamiento lateral sin ningún problema, muy muy bueno. Luego tendríamos los hombros que van a levantar en 90 grados, un poquito más incluso. Giro en el bíceps, obviamente en el hombro también. Tenemos doble articulación bastante buena de codo, vale, un poquito más de 90 grados para esa musculatura que tiene, está muy muy bien. Giro en el puño, hacia arriba y hacia abajo, ya sabéis que es ball joint. Y tenemos aquí una mariposa que va a hacer que podamos poner el brazo hasta aquí. Volvemos a tener un poco de tirantez con el tema del cable, pero sí que va a permitir llegar hasta aquí. Vamos a ver si por el otro lado también va a hacerlo. Yo creo que sí, a ver, sin problema, ¿no? Igual, yo creo que sí, más o menos. Si queréis poner así en plan como que estuviera cabreado, también le podéis poner. Eso me ha gustado mucho también, ¿vale? Es verdad que el tipo de mariposa, al tener aquí el esculpido del pectoral, pues hace que tengas que tirar hacia arriba, ¿vale? Para poder moverlo. Pero bueno, tampoco es nada problemático. Y hacia atrás, fijaros, también igual. Va a ir hasta ahí, muy muy bien. Se mueve muy muy espectacular esta figura. Vamos a ver qué tal el tronco. Bueno, pues de locos. El tronco de locos hacia adelante. Y también muy bien hacia atrás. Eso sí, aquí va a dejar un hueco, ¿vale? Que bueno, se ve ahí un poco feo. Hay que tener cuidado a la hora de moverla. Lado y lado también realmente bien. Obviamente giro hacia un lado y giro hacia el otro también por parte de la cintura y por parte también de la parte del bajo pecho. Muy muy bien. Las piernas que tal abren, pues van a abrir espectacularmente bien. Si encima lo bajamos más, espectacular el movimiento. Muy bien las articulaciones de este paint para ser tan grande. Tres articulaciones brutales. O sea, en este aspecto es tremendo lo que está haciendo la marca de Mafex, y como ya sabéis, la articulación aquí arriba para que no se vea fea con el corte en el cuádriceps. Y la bota pues no va a girar, yo pensaba que podía girar, pero no, pero sí lo que va a girar es el tobillo hacia abajo, a ver, hasta ahí, hacia arriba hasta aquí, y la punta del pie también es articulada. Así que en cuanto a articulaciones, este paint es simplemente bestial. Bueno, chicos, vamos con uno de los momentos más importantes, como siempre, la escala. ¿Qué tal está de tamaño esta figura? Estamos hablando de unos 18,7 centímetros de alto. Este personaje mide 2 metros 05 de altura, ¿vale? Oficialmente en Wikipedia como personaje. Si lo extrapolamos a la escala 1-12, tendría que medir 17 centímetros. O sea, es decir, está un centímetro y medio por encima de lo que debería estar. Con lo cual, la gente aquí dice que es bajito, pues bueno, que sepáis que Mafex ha hecho una figura un pelín más alta de lo que sería en la escala 1-12. Igual que pasa con el Batman, que le pasaba tres cuartas partes de lo mismo. Este personaje debería de medir, vamos a ponerlo aquí, ya sabéis, 1,88 entre 12 y tendría que dar a 15,6 centímetros. Y este Batman ni de coña, ya os lo digo ahora mismo, mide eso. De hecho, lo vamos a hacer para que lo veáis. Este mide 16 centímetros... 1, ¿vale? Entonces, bueno, para que sepáis que creo que está bastante bien en escala de diferencia de altura entre uno y otro, por lo menos para lo que son los datos de cómics de altura de estos personajes. Bueno, chicos, sí he decidido sacar a Hulk del UCM, que tengo como figura de SH Figuarts, y también, obviamente, a Kratos, que es uno de los personajes que, bueno, figuras más bien de Spin Master que más controversia ha tenido con el tema de la escala, y comentar que el UCM tiene de altura, o sea, el Hulk de UCM mide 3 metros. Que 3 metros, ¿vale? 3 metros, esto lo Wikipedia, ya sabéis que siempre me digo Wikipedia, son 3 metros, ¿vale? Entre 12, tendría que medir 25 centímetros, mi amigo, ¿vale? 25 centímetros, vamos a medirlo para ver si realmente cumple con eso. Y no, porque se va a quedar en 20,5, ¿vale? O sea, que la diferencia de altura que tendría que haber entre estas dos figuras tendría que ser mucho mayor a favor de la SH Figuarts. O sea, ojo al dato.
Y luego aquí, este se supone que mide 1,93 contra 2,05 metros. Teóricamente, esta figura tendría que ser un poquito más baja, un centímetro más baja, de hecho, para estar más o menos a escala con el de Spinmaster. Un poco follón, eso sí, vale el tema de las escalas. Pero bueno, para que sepáis cómo respira el mercado en cuanto a este punto. Arturo, ¿cómo queda con las figuras de DC Multiverse? Bueno, pues ahí tenéis el Batman 3 Jokers, que está un pelín más bajo que Bane, pero claro, obviamente no están en escala, no quedan bien, ya os lo digo, ya os lo avanzo. Y luego a la izquierda tendríamos la DC Collectibles, o DC Collectibles creo que era esta, no, Essentials, era la Essentials de el Batman Nightfall, que efectivamente también queda demasiado alta, porque si os acordáis, esta marca era 6,75 pulgadas. Un poco rara la escala, pero bueno, queda bastante grande también con respecto a este Bane. Bueno chicos, pues vamos allá con las conclusiones finales de esta figura de Bane de la marca Mafex. Bueno, ya sabéis, refiriéndose a el de los cómics de Nightfall. Y la verdad que se ve realmente bien, es una figura muy buena, cumple con los requisitos que yo siempre busco dentro de una figura de acción, que serían buenas articulaciones, buen acabado de pintura, buena escultura o esculpido y muy buenos accesorios. Todo esto lo cumple, ¿vale? Creo que es una figura espectacular en este sentido. El tema de la altura creo que está bastante bien, lo han hecho muy bien. Es decir, al final no es un personaje tan enorme, mide 2,05. O sea, yo he jugado con gente en mi equipo de básquet de 2,05, es gente alta, me sacaba media cabeza, pero claro, yo mido 1,90. O sea, más o menos soy lo mismo que Batman. Así que, bueno, pues yo sé más o menos la diferencia que pueda haber. Así que creo que está realmente bien en cuanto a la escala. La gente que se queja es porque tiene la percepción de otros cómics, de otros Banes. Entonces, claro, eso es más complicado, ¿no? Y también muchas veces es que depende de qué fotograma pilles, de qué imagen pilles, pues es que se ve de otra manera. Acordaros del Bane de la trilogía de Nolan, que era muy bajito. O sea, porque no era alto, le tenían que hacer una serie de capturas para que se viera más grande, más imponente, pero el actor era muy bajito. Con lo cual, bueno, pues yo creo que está realmente bien, sobre todo para lo que quiere representar. Las articulaciones son brutales, o sea, se mueven muy, muy bien para hacer fotografías, para hacer tema de stop motion. Todo esto, esta figura creo que es una maravilla y os va a encantar para todos los que seáis fans de hacer ese tipo de cosas. Y lo que le voy a hacer es poner una nota, y es de un 9, chicos, un sobresaliente, una figura realmente espectacular que me ha gustado muchísimo. Quiero que me dejéis en comentarios qué nota le pondríais vosotros, también qué os ha parecido la figura, y si os ha gustado la revisión, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal, dar a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, no os olvidéis de mi canal de Telegram, de WhatsApp, de Discord. Y muchas gracias a todos los que me apoyáis siendo miembros. Si queréis uniros, ya sabéis, darle al botón de unirse a la membresía. Vais a tener sobre todo shorts antes que nadie. Lo vais a ver según los suba, los vais a ver, ¿vale? Porque yo os lo suelo programar. Entonces vais a tener unas horas de que os van a llegar antes esas noticias. Y bueno, y poco a poco iré implementando más cositas para todos vosotros. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo del Coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, coleccionistas!